Dime lo corillo que está pasando. Llegamos, llegamos, llegamos. Estamos de vuelta como todos los lunes. Los verdaderos códigos, el podcast. Ya ustedes saben que no podemos fallar los lunes. Estamos encendidos. Eh, hoy venimos con temitas interesantes. Vamos a esperar que nadie empiece a pelear en el chat, es eh, ¿Qué hace esto aquí? Espérate. <laughs> pautar, no vamos a pautar a nadie. Eh, estamos activos, Corillo. Um, quiero eh, felicitar a todo el mundo, ¿verdad? Que está por ahí en el chat. Y, ¿verdad? Este, hoy es un día feriado. Hoy es el de los presidentes. El día de los presidentes. O oh, todo el que disfrutó de su playita hoy en PR, Su día libre, los estudiantes. Oh, ya ustedes saben, estamos activos. Pero, antes de seguir, quiero hablar de los auspiciadores del canal. Los auspiciadores del canal, mi gente, tenemos al Megatron ATV. de los Fortran más rápido. En Estados Unidos y récord mundial. Sí, Galon que está tagueado. Segundo tenemos a Rookie Park Accessory en Leyland. Que es la mejor tienda que si vas para rancho y se te pierde una pieza, te rompe una cadena. Tírale esa gente que en Leyland son los más duros. Pronto con una tienda nueva. Y por último tenemos a ATV Drascarter, el grupo donde ponen todas las... El resultado de las carreras de motora y Fortra Gorillo. Síganlo, están en la descripción. Y vamos a presentar a los co hosts de aquí del canal. Ahora tenemos aquí al ladito mío al gran Dikey. Dímelo, Dikey. Indica Corrillo. Están mirando. <laughs> Estaba cogiendo aire <laughs> Te destroputas, te destrozas. <laughs> <laughs> este, nada, compartan el like, ya sabes, para llegar más gente. Muy bien, muy bien. Estamos activos. Y al lado del DK ay, tenemos ay. al Mosky. Dímelo, Mosky. Dímelo, dímelo, mi gente. Estamos aquí, estamos aquí. El no estaba ocupado, salir tal de trabajar pero estamos aquí. Ya saben, compartan, denle like, comenten. Estamos activos. Castigado, ¿verdad? Mama, este DK. Está castigado. Y cuando venga a cara cortada, castigado también. <laughs> Bueno, le voy a poner, le voy a hacer la, el otro corte por el otro cachete, ¿oíste? <laughs> bueno, no voy a decir con qué, no voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué? A ah, las paterías esas. Ya empezando, eh, empezando, eso, empezando. Ya empezó, empezó las baterías estas. Y a diablo, uno puede desahogarse. <laughs> Era un saludo de un charaguaeri que le dicen el John Chimmy con la máscara, el, el, Mascarita sagrada, tiene que andar por ahí. Mira, ¿qué es la que hay? Por ahí anda Jimmy Rodríguez, por ahí anda Asia Dino, dice saludos, muchachos, saludos. Por ahí anda este, DK también, anda Mosky, anda un par de gente por ahí, no veo los nombres, pero estamos activos. Recuerden dejar ese like, corillo, y compartirlo. Bueno, vamos para encima. El temita que está caliente, eh, para todos los amantes de la NBA, este fue el All-Star Weekend, donde se celebran este, eventos como las celebridades. Eh, los rookies, eh, el sábado se celebró el Skill Challenge, que eran como las habilidades, mm. eh, que lo hicieron en grupo, nunca lo había en visto así en grupo, tres para tres. Eh, la competencia de tres, por primera vez hubo una competencia de tres, eh, de dos personas nada más. Eh, esta vez fue estelerizada, y no me sé la palabra. Dos estrellas, Gorillo. Stephen Curry y la dama de WNBA, que ella se llamaba, ¿cómo era que se llamaba? Sabrina, este, Sabrina. Sabrina. Eh, y eh, la competencia de los mates, como le dicen los españoles, los mates. Los donkeos. Los donkeos. Que no estuvo tan buena, pero no estuvo tampoco sí, tan para, malita. Acuérdate que hubo, hubo la competencia de tren original, que la ganó, la ganó Daniel Lila. Y lo de Curry era, era un... un era para ver quién iba a ser el mejor tirador de tres, como dicen. Por eso mismo, por eso mismo, eso nunca se había visto antes. Sí, no, no, eso vez. fue un reto, sí, eso fue un reto. Eh, pero estamos activos, mi gente. Y el domingo que fue ayer se celebró el juego de estrella de la NBA, donde hay muchas quejas, porque es que, mano, aquí no, nada es perfecto en el mundo, nada. No, pero... Todo es queja y queja y queja y antes era esto y antes era lo otro. Mira, disfrútese lo que hay, lo de eso. Pero vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso. Queremos hablar con el chat. Mm -hmm. eh, Ahí está Giovanni. Dice, dímelo, mi pana, Chris. Indica, indica. Saludos, saludos. Estamos activos, compartan. ¿Vieron algún evento, muchachos? ¿Algún jueguito o algo del. En verdad, en verdad, empecé a ver el hostel, Game. Ah. Ajá. Me quedé dormido tan malo, 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 malo. No, estuvo bueno, verdad, estuvo bueno. Verdad que okay. nosotros queremos pues, un poquito más de, como de competencia, de que vamos a darle el normal, como si fuera un juego, ¿sabes? Normal. Pero, acuérdate que lo va a vender, los tickets y eso. Y sí, pero. le hecho que... con la gente. Entonces, pero es que... Entretenimiento. No sé, yo siento que tenía que haber más. ¿Qué sé yo? Más. Yo soy de este lado y tú eres de este lado, ¿entiendes? Uh -huh. eso, 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 de eso se trata ese juego, ¿entiendes? Que, uh -huh. que los mejores del, del este contra juegan la, contra la, los mejores mejor del oeste, ¿entiendes? Y no, no había eso, era como que... Ah, vas a tirar de tres, dale, tira. ¡Jeje! <laughs> ¡Metió! Eh, ¡Qué bueno! Lucas Luca y, y yo ¿Cuánta? aquí jugando con el balón los dos. Eh, ¿Cuánta, gente, cuánta gente metieron más de 30 puntos? Eh, no sé no unos cuantos eh, unos cuantos si sí tiene que ser porque llegaron a 200 puntos 200, casi 400 entre los dos yo a mí me gusta es más y para mí para mí para mí para mí deberían hacerlo hasta más fácil más fancy dejar que donque más duro Competencias duras de donqueo pero es que siempre se ha dejado ok siempre se ha visto esto los primeros tres Round o los tres cuartos son como que ok más, más vamos a jugar como que ajá, mira, sí, okay. mira esto mala mía que de los oeste nada más solamente dos personas metieron más de 30 puntos fue Town con 50 y Alexander con 31 esos fueron los dos más que metieron de los oeste uh -huh. y del oeste del este perdón Lila el 39 uh -huh. Ali Bullton 32 el cometa, como yo lo llamo, 36. Ay. Fueron los tres que metieron, dieron 20 y Ante Tu cumple 23. Escuchen, muchachos, eh, si a alguien se le está frizando el live, además de Eri, déjenme saber. Pero a mí no, a mí no se me está frisando, usted tampoco, ¿verdad, muchachos? No. Eh, eres tú, Eri, papi. Ten sí. cuidado que te van a cortar la otra cara. ¿eh? Sí, sí, sí. Basta <laughs> <a> el pizaleado. <laughs> Oye, saludos todos los que están por ahí, por ahí anda Evelyn, anda la hostia, dímelo Anthony, ¿qué está pasando? Anda Kena, ah, eh, Eri, anda Ernesto, oye, todo el mundo activo, Arlando ¿Qué es lo que, bandita, eh, Anthony París, dímelo papo, dice guau wow, papo, Carlita Santos, este, papi, parle de gente activa <laughs> aquí. Oh, eso, eh. Jesse, eh, Ofelino del, del Carmen, este, Carlos Alberto, Merce, Marcela. Héctor, Valery... <laughs> cristal. Mira, por ahí pusieron que el del jacket, que le gustan el del jacket rojo. El del jacket rojo me gusta. <risa> <risa> que no me pongan pochecho para que tú veas cómo. <laughs> no, Abre, estamos aquí, estamos aquí ya. Mira, este. Fumbiano. Pues, eh, le, ¿Qué les digo? Este, a mí, en verdad. La competencia de Gonqueo. Acho, ah, me voy a quedar hasta mudo. ¿Qué si dijeron? Quiere. ¿Qué dijeron? A un nombre o un jugador. Ese eh... <laughs> <laughs> lo lees tú, ese lo lees tú. Qué <laughs> sucio. Este, pero, mano, yo pienso que el jueguito estrella, pues, la gente, en nadie se va a lesionar. Ah, sí, pero, pero mira esto, mira esto. Ah, un poquito, un poquito, para que te estudie la cara. Mira esto. Pa' cuando jugaba un poco Michael Jordan. Para cuando jugaba Michael Jordan. Papi, esos juegos eran intensos. El, el último juego estrella así que fue al Tommy Dammen, como tú dices, intenso, fue 2008. Oh, no. 2008-2009. 2016. El último de Kobe. yo, yo, sí, yo pero estaban vacilando okay. también. ¿sabes? Yo encuentro, yo encuentro que desde que. Desde dos años después de Kobe, como hasta el 2018, se veía un juego estrella bien, ¿entiendes? Como, pues que, como papel, que vamos a guerrear, ¿entiendes? De Pero te desde, desde que cambiaron, yo encuentro que desde que cambiaron el formato, ahí fue que se escarchó todo. Sí, porque ahí está jugando gente del este con al oeste, exacto. sí, un revolú. Para mí el 2016 fue el último All Star Weekend competitivo, en todo el sentido de la palabra. Fue el último de Lavín uh -huh. contra Eric sí, eh, Gold Ah, esa fue eh, la última competencia Don Quedo sí, que por eso te digo, Ese fue el último weekend de, completo de porque fue el último de Kobe contra LeBron que LeBron que tocó el Ajá. piso y le decía, dale, vamos a mm -hmm. jugar. Ese fue bien competitivo. Sí, se sí, acabó sí. cerrado como por tres puntos. Algo así se acabó ese juego. So. Pero la real del caso yo no lo juzgo, papi, ellos no se van a lesionar, eso es un juego de estrellas, eso no vale nada, no te cuenta para récord, no te cuenta para puntos Sí, pero este también lo que estaba hablando eh, playmaker, yeah. es que el Pito está aguantado también. Pero pero, ¿qué van a.? Va, si sí, ninguno estaba show, Eso es un juego de show. Eso es visión para vacilar. 8, 6, no. ¿Tú, tú no viste, Yo no vi a nadie dando palos duros. No. ¿Tú, tú, no, tú no viste una jugada que yo, yo aquí le hice al árbitro. Como que yo mismo corrí, como que cántame, y se echaron a río. Yo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que, que Kobe en un juego de estrella. Güey, le metió un palazo, cabrón, que le partió la nariz en, en el pleno juego de estrella. Sí, pero Entonces, acuérdate diciendo, que Kobe 8, era un bayan, tipo diferente. Por, el... por eso te digo los tiempos de antes todo el mundo sí antes 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 pero la real del caso si yo, yo vi el juego y lo vi aquí en esta sala uh -huh. tranquilito ¿no? si esos tres pau los cantaron porque tenían que cantarlo porque maricón, no había nada de defensa todo el mundo cada todo mundo daba dos dribles y llegaba el canasto Mira, me pues, entiendes chácate a todos esos jugadores y súmale lo que están pagándole por un año tú crees que ellos van a perder todos esos millones sabes está bien pero la, no 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 sabes, no no traigas ese tema porque uh -huh. recuerda que cada cada jugador lo está Cobrando por su por su época, cómo se cobran las taquillas. no pero yo Ahora, no, ahora me mismo entiendo, se cobran las taquillas jamás. Me entiendo, me está dijiste, no, no me estás entend entend no está entendiendo, Ahora mismo. Que el dinero que le pagan a cada cuarto. Ahí tengo? los protegen más, ¿tú crees que ellos van a lesionarse a un juego que, que es para entretener a la gente y vender los tickets del, del estadio? En, en, en esa medida sí, pero también tienes que ver que ahora es más propenso lesionarse. Ahora mismo, un, 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 un un lila, el que está cobrando cuánto, casi cuarenta y pico millones por una temporada. Lo has hecho 53. A la Se lesiona, se jodió, no le van a pagar esa cantidad porque se lesionó y no puede pagar más nada. Sí, pero la cosa es... No nos desvíemos, no mm nos -hmm. desvíemos. Lo que tú dices es verdad, Michel. Ahora mismo, digo, este Mosky, ahora mismo los contratos son más grandes. Es verdad, es verdad. Y un producto que tú le vas a pagar más de 40 millones, tú tienes que protegerlo. Claro. Pero, pero, pero. Eh... Tien, tienes que entender que la, el, el porcentaje de lesiones ahora es más alto que antes. ¿Por qué? Porque la liga exige más en cuestión de que tú seas más atlético, que, haga, que hagas más cosas, más rendimiento, ¿me entiendes? Porque ahora mismo, ¿tú sabes cuánto es la, la vida de un jugador normal? De tres a seis años, como mucho. Ahora, actual. Un jugador normal, no estoy hablando de superestrellas ni estrellas. Estoy hablando de un jugador average, above, above average. No duran más de seis años. Ok, con eso que tú estás trayendo, tú estás diciendo que se están lesionando más. No por jugar, sino por practicar. Por las dos cosas. Porque aguante que tú tienes que practicar y jugar con más intensidad. Porque el pace es más rápido que Exacto. antes. ¿Me entiendes? Pero mi punto no es ese. Mi punto es que no es porque te estén pagando tanto tampoco. Es que. Eso es un punto, pero el otro punto es que tú no te vas a querer lesionar aunque te paguen 10. A 20 millones por un juego de estrella que no vale nada en ¿Qué tu ratón? carrera. Pero, no vale nada. Eh, sí, y eso es lo que está diciendo Play. Como que ya los jugadores no, no ven como antes se veía el, el juego de estrella. Antes el juego de estrella se veía como que, diablo, estoy en el juego de estrella, Exactamente. Este, tengo que sobresalir. Ahora es todo un, como chiste, ¿entiendes? Sí, ¿tú sabes, tú sabes cómo lo que yo siempre he dicho desde un tiempo para acá, cómo eso sería otra vez esa manera, que lo hagan como el juego de pelota. En la, el béisbol, en la Grande Liga, cuando uh -huh. juega juego estrella, el que gana el juego de estrella en la final tiene más, más juegos en su cancha. No importa, un ejemplo, tú y yo llegamos a las finales. Tú uh -huh. eres la americana y yo soy el, el, la nacional. Uh -huh. Tú tienes 200 ganas y yo tengo 100 ganas. Pero en el juego de estrella sí, ganó bueno. mi división, yo tengo más juegos que tú en la. Sí, en la sí, sí. Eso, te, eso, eso nos va a hacer más competitivo, sí, claro. pienso yo, ¿verdad? Uh -huh. Porque, un ejemplo, el oeste ganó. Y Yoki, que es propenso a ganar campeón porque deben verle un equipo durísimo. Sí, sí. Ellos ganaron, pues ellos saben que van a jugar más. Ajá. So, es, para mí, eso es un incentivo para que ellos cojan el juego de estrella más serio. Digo yo, ¿verdad? sería una buena alternativa. Es eh, por como te digo, que no es por eso, es que no va a desperdiciar dinero por un juego que, no, no va a, como tú dices, no cuesta nada en la, en la de esto. Sí, pero no cuesta ahora. ¿sabes? Porque, como porque los gente... mismos jugadores Exacto. han dejado caer eso. Pues es Por eso es lo que estoy diciendo. Él los dice... mismos jugadores y la liga. Sí, pero él, él, él estaba diciendo como que la generación de Lebron fue la que dañó todo. ¿Sabes? Eh, Lebron, este, es lo, se, Duke, Michael, este, Durán, este, toda esa gente. Curria. ¿eh? Que, que han jugado por... ¿Sabes? Insignificante como que... Sí, ¿eh? porque no, no vale nada para ellos. Uh -huh. Mira, quiero saludar el chat, curido. Dale, el chat está bien prendido. Mira, eh, hostia dice, el juego estrella no vale nada, solo han, solo han mencionado a Lebron Dale, este es el hate, el hate. <laughs> Mira, Taina dice, saludos, mis amores, bendiciones. Saludos, saludos. Saludo. 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 Mira, por ahí veo tipo? a Sorti por ahí veo a Claudia, veo a Joan, veo a Sonia, a Perla, eh, Rafael, Karina, Melanie, saludos eh, a todos. María, saludo. Mariela, todo el mundo activo, Robert, papi, dejen ese like, por favor, muchachas, muchachos, dejen ese like, y compártalo, un... que nos ayudan sí, mucho nos más, vamos, tenemos muchos más temas. Mucho. Eh, hoy no vamos a coger llamadas porque los audífonos están, yo no sé dónde están, se me quedaron. Y el, ni el teléfono no lo tengo encima. Pero les prometo que pronto venimos con todo el mundo los audífonos de nuevo. Y ahí llegaron los aquí, cables. Estamos activos. Aquí la hostia puso puso cabrón, aprende a leer. Yo no dije eso. ¿Y qué dijo? <laughs> Él puso: El juego de estrella no vale nada, solo si mencionan a Lebron. No dijo más nada que, que está tirando a Lebron. <laughs> Le estás tirando a Lebron, eres un angel. Mira, dímelo, ¿no? primo, Saludos. dime primo. Mira, por ahí anda aquí, King. Rompan, rompan con ese like ahí en el. Uh, Mira, Eri, uh. eh, que eso, todo es Lebron y él no sirve. Ay, Dios mío, sí. este sí que no Para sabe. La que hay, ¿verdad? Imagínate si, si Cristiano Ronaldo era de Japón. Eso fui tú, yo. Eso fui yo que el, lo dije. Estuvo bueno, ¿verdad? Este fin de semana estuvo bueno, fíjate. Me. Sí, pero el que diga que LeBron James no sirve no sabe nada de NBA. No, yo no dije que eso. No, pero lo dijo Eric en el oh, chat. No, no. Yo, estoy, yo estoy diciendo lo que Playmaker, que es un mabrón. Ah, no, uh, no, pero eso es diferente. Yo te estoy diciendo. Uh -huh. No, pero que te diga. El que... juego de estrella se puede dañar por LeBron. Eso no importa. Pero decir que LeBron no sirve. No. no Eric, no, no, no. ¿sabes qué? Para el lunes que viene. Digo, el lunes que viene yo creo que no va a haber posca, pero. Eh, vas castigado, oíste Vas sí, para tío. el medio y piña loca. <laughs> Santísimo. Y te vamos a dar con el bate. Oh. Eh, eh, y no meso. pongas la otra cara porque te no. la emparejamos. <laughs> eh. <laughs> 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 Mira, pues sí, Corillo. Eh, juego de, el juego de. ¿Vieron la competencia de don Keo. Tuvo buena. Las dos cuadras. Yo las vi dos? los highlights. Las yo dos. vi los highlights ¿Cómo que las dos? Hubieron dos. ¿Dos competencias de Donkey? No, una nada más. Una, no, sí, pero la mala que lo sí, no, que hubo dos fue la de tres. Ah, <laughs> oh, sí, pero Papi, la competencia, aunque Si no fuera por el chamaquito, que no está ni en NBA, está en la g en, lo, en, en Kisimi. En los la Magic. ¿Cuánto dice? ¿el que ganó? El que ganó no está el, ni en la NBA. Está en la NBA en sí. Ese fue el año pasado cuando ganó. Ya lo bajaron. Él está en los la Magic. Que los Osceola Magic es el equipo de menores de los. De los mm, de Orlando. De Orlando Magic. So, y en la camisa lo decía, la Magic. ¿Tú sabes lo que es? Un chamaco de la g tuvo que subir. Porque él tiene que defender su uh -huh. campeonato y hacer el, el trabajo que los del NBA no pudieron. Porque papi los demás. Papi, ese Jalen Brown llegó a las finales porque fue un mamón. Sí, sí, porque sí. hizo homenaje a, a, a Dominic Wilkins. Porque en verdad, en verdad. No hizo nada. Malo. ¿cómo? Quiso hacerle el homenaje a Brown, el de los Celtics. Ah, es, yo sí, y malo. Don Kyo, y cuando Donkeo hizo así. En verdad, en verdad, mami, a que te lo diga, Dick, pero quedó como el de Kobe. Que Kobe quiso pasársela por debajo de las piernas, pero se la pasó en el piso y después brincó y donquió. Uh -huh. Así le quedó. Ah, pero yo gané, y está bien. No, tú no ganaste, ganó Kobe. Corre. <laughs> pero. Pero, ¿quién hizo primero ese donkeo? ¿Cuál? Carter. ¿Ese? Carter, papi. El ¿Cárter? ¿Fue pues, Kobe primero? No, Carter, papi. No cárter fue después. No. no. Maritón, es ese. si ese ese donkeo le llaman el cárter. Si eso Carter, ¿Cómo mí? le van a decir Kobe? Pues, Confía, fue Carter. Fue pues, Carter? Carter es tu primero. Uh, Entrenos iguales. Entramos en el claro. 96 los dos. Sí, pero Carter sí. Ya, ya hacía ese ankeo. Papi, sí, Carter. Carter fue el primero que brincó y en el aire se la pasó. No, no, no sí, Es más, Kobe lo hizo el año después. Porque Carter hizo la competencia unkeo anterior. Que fue eso que mm. ganó. Ah, Gata, y vino Kobe, como dice homenaje, pero no le, le hizo como de abajo, como dando los pasos y de abajo. Y ya. Kobe lo podía hacer normal, le pero... Pero... No sé, no, parece que no lo el mucho. Es que también, papi, tú, ahí, eso ustedes no saben. Yo no les puedo decir porque yo he pasado por esa experiencia. Cuando tú estás ahí en esa adrenalina, entiende, la gente mirándote, apoyándote, tú mirando lo, 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 lo árbitro, lo los árbitros, los que apuntúan. ¿Los qué? Los que <laughs> apuntúan. Los jueces, papi, los jueces, se llaman los jueces. No, 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 no pero los jueces está bien, pero tú escuchaste lo que él dijo. Los que apuntúan. Corillo, si alguien tiene Google por ahí, busquen qué significa los que apuntúan, por favor, se los Oye. voy a pedirle por favor. Ey, este Son eso. los que te dan eh, yo que el, te, el valor, da, los yo que me, te dan la motivación. Yo pensé que estaba haciendo un hechizo a Harry Potter. Yo creo <laughs> Mira, acá dice que, que Kobe participó en su primer año. Kobe participó en su primer año. No sé. Tal después. Mira, dímelo. Chequea, este, chequea, chequea. Chequea, músquito. Nosotros seguimos nosotros hablando mierda aquí. Mira, sí. dímelo, Israel. Dímelo, este, Julián, ¿qué está pasando? Eh, la otra dice la mejor compa de donkeo fue la que gané y yo eh. ¿cuántas bolas te donkearon? <risa> <risa> mira este Baby Yoda preguntaron mira, cárter, el COVID en el 96 y cartel en el 98 ¿en serio? yo pensé que habían entrado el mismo año yo pensé que habían entrado en el 96 los dos pero en verdad yo pienso que el, mira, eh, la historia del volcado de esto ok vamos a leerlo aquí eh, vamos a hablar un poquito para no hacer bache aquí a lo que este busca porque sí sí sí, 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 sí vamos a ver el chat Kobe lo hizo primero pero el de Carter fue más, más duro. duro puede ser por no, eso que yo traigo no, la información no, así puede ser, claro que es Kobe no, no, no porque yo, yo tengo esa información así ¿entiendes? de toda mi vida ¿Quién no. jugaba en la cárcel? ¿Quién jugaba en la cárcel de este Israel? Ah, cuando le cuando, cogieron cuando preso, que lo, cuando dijeron que viola a la chamaca. Él sí, pero día. no estuvo preso. No, lo que se si dice es COVID. Mira, la hostia dice Free Baby Yoda, papi. se ¿sí Baby Yoda está en un closet. Encerrado, de verdad, peor que Kobe. <laughs> <laughs> está hecho, está cabrón. Mira, pero real, fuera de lo de la del donqueo, lo que buscan es historia. Papi, chamaquito de la Gili... Fue mejor que Donkeo y era chiquito, cabrón, que le quedaban más duros los Donqueos. Pero, 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 ¿qué tú crees que va a pasar ahora? El año que viene tiene que volver a defender. Sí, tiene, vida que volver, o... tiene que volver, tiene que pues, volver, pero esperemos. No te ¿Va a estar en high school? No, va a estar en eh, el eh, Manchester Superior Nacional. <laughs> 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 los cangrejeros. Puerto Rico. <risa> <risa> y a través través sí, si está bien, cabrón. Ya, de? Lo... Porque en verdad, en verdad, el chamaquito ya. Poner, poniéndole la bola. Ay, ah, no, no, sé, sé, no sé, no sé, no, ahí no sabemos. Ay, no, sé. ay, no, sé. no sabemos si vamos le gusta poner las bolas. Ay, eso no, no sabemos, no sabemos. No sabemos. Eh, Kobe compitió contra Ray Allen ese año en el 96. Muchacho, con razón ganó Kobe. ¿Qué? ¿Qué, qué? Papi, esos son los que estaban duro en el momento. Mala de Ray Allen. <laughs> Papi, pero Mira, que il, obviamente... il, il, il. ¿Qué creen eso? Se ganó, lleva dos años corrido el, el triplero y se ganó también el MVP de Juego Estrella. Lo único que se ganó. <laughs> Sumándole el resumen, <laughs> dos o tres cositas. Va, y eso que yo tengo una gran espect... No voy a decirlo. Una gran posibilidad. ¿De qué? De que gane campeona este año. ¿Quién? Miwoki. Yo siento que pueden... Yo voy, bueno, a ellos, yo voy a ellos. O a finales, por lo menos. ¿O tú crees que Boston se los comen en el trayecto? ¿Tú crees? Boston tiene mejor equipo. Macho, cabrón, si ahí tenemos al hermano de, de ante Tucumbo sí, que tenemos, está matando. Tenemos, tenemos un veterano que si se lo, se lo damos solo ahora, mata. Que lo firmamos. A Galinari. Un veteranito que ayuda ahí y bompea. Ah, pero ya boston. Kobe lópez lo sacaron de ahí Kobe y lópez ya no está ahí boston yo lo veo más sólido es que boston yo siempre he dicho boston tú le quitas a copeta brown y a Tiron y esa gente no va a ningún lado ah, Eri, ah, bueno, mira aéreo eh, pero... mira Eri, yo voy a boston dice sabes si sí, el cobi en, en, en el de esto, pero el, el don que es de carter Kobe no hizo, sé no sé no Kobe sé lo hizo en, el, en, el, en su segundo año en el 97 Piernas la, la única vez que box, lo hizo. Dice aquí. y después fue carter en el 2000 ¿Y la competencia de donqueo? Sí, pero el donqueo es de okay. cártel. ¿Pero lo hizo Kobe primero? Kobe hizo en el piso. Cártel fue en el aire. El Kobe. Ok. Pum. Kobe, Kobe Bryant versus el cártel. Cártel. 100% cártel. <laughs> <laughs> en verdad, cártel ganó esa competencia y hizo el 360 también, cabrón. 360 y Winmer a la vez. Y también Pobre hizo 360 para, y la bajó. Pa, pa, y la, eh, la, la, la subí y la bajó. Y, y para rematar también. Y, hizo era. La, y se reindó. Por eso. Y, no, y no fue contra Kobe. Sí, pero ya se contra Kobe. Ah, bueno, con ¿Gana, Gana Kobe. Es loco, fue con gente más dura. ¿O sea, ya, que, no, 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 no me hagan. No me hagan pelear. Magrady, ayer, en ese que estaba más estaba él. Mira, a la gente de chat, digan quién fue quién ese ganado, Kobe Bryant o Vince Carter. Los dos en su mejor momento. Una competencia de donkeo. Mira, te voy a decir algo: ¿quién es el rey de los mates? Vince Carter. Kobe Bryant. Tú eres loco, me pero aquí dicen Big Cartel All, all the way Dicen por ahí Antonio. Mira Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira mira esto Mira esto, esto que voy a decir? Mira esto Si Kobe Era la puta bestia Donkeando En los juegos ¿Cómo no lo iba a <laughs> En los adorar? juegos En los juegos Con nomás Donkeaba cuando Estaba solo Solo Papi, no. O Se nota o sea, que tú no has visto highlights de cartera. Y eso, que yo vi a cártel de frente, lo vi, y le dije, ¿qué es la que hay, papi? Este, ¿Te vas a tirar la foto conmigo, sí o no? Porque yo no soy de rogar, oíste. <laughs> ¡Pum! Y dijo, no, papi, yo tengo que tirarme la foto contigo porque tú eres de los verdaderos códigos. Ay, ¡Ah! Ay, sí, ay, sí, ay, eh. ay, es verdad, es verdad. Lo mismo me dijo Kobe también antes de sí. que falleciera, que tiene que tirarse la foto conmigo. <risa> <risa> Cuidado Cuidado que estábamos por ahí demandando hay, hay un video de Yankee pidiéndole como que la bendición a Kobe Era Kobe, estamos grabando, tú me puedes saludar ¿Tú ¿Te, te acuerdas de ese video? No me acuerdo, pero no me lo digas que me pongo contento <laughs> Sí, y te saludó No te saludó, papi No te saludó Por eso es que las canciones dicen que eres Lebron y Michael Jordan y no dices que eres Kobe porque no te saludó Mira, no, pero en serio, en serio, en serio. Este le pasó por un tipo a ah, por encima un tipo de siete pies, maricón, en la Olimpiada. Y, y estando y joven también. Y estando joven. No, 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 le pasó por encima. Papi está bien, maricón. pero a quién le pasó, papi, el, al que al waterball? Pero media 7 siete pies como quiera, maricón. Ahí estaba, estaba chamaquito, cabrón, ya no me el elquillo, acá seis años. De, sí, me sí, me Eso me fue en el 2004, y de Atene, el 2004, 2004 Atenas, 2002, 2002. Después así de qué? por el 2000 porque no fue el no mundial, fue, creo. No fue ese año cuando Puerto Rico le ganó a ellos. No, no, porque eh, cuando Puerto Rico fue sí, cuando no estaba cuando con estaba, COVID. No, fue, no estaba con Y todavía. tampoco estaba Carter cuando Puerto Rico le ganó. Carter estuvo en el preolímpico. Y sí, cuando Puerto Rico ganó estaba Carter. No, en el, en el en Estaba McGrady. El no. Tampoco. Ellos estuvieron... Cuando nosotros los vimos en Puerto Rico, ese era el preolímpico. Y quién fue que... que... Ok, el equipo que le ganó Puerto Rico fue era cuando Carmelo, estaba Rookie, wey, LeBron, Wey, wey Carmelo. Bosch, y las estrellas, estrellas eran. Eh, eh, Iverson. Iverson, Tim eh, Duncan. El Talomayer. El Marbury, si no me equivoco. Eh, eh, claro que, de, que este, este cabrón este del otro centro, este, ellos Los mejores los quitaron. Hey. En el preolímpico pre sí estuvieron Biscartel, Maquet. le iba a pelear con. McGrady iba a pelear con Edi Casiano. Pero Exacto. eso fue en el preolímpico. Pre Ahí gana Estados Unidos por pela. Ahí casi por, 40 Pe por Pero cuando fueron a la Olimpiada como tal, cambiaron todo el equipo. O sea, si ellos se <laughs> llegan a llegar a Madrid, porque, porque ellos dijeron que están muy abusados de ese equipo. ¡Tacho! Eso dijeron que le bajaron. Claro, pero cabrón, no me falta respeto hacia mí aquí. Qué bajó. Este cabrón se lo aniquela con... <laughs> Con dos manos. <laughs> anyway, Corillo, eso fue lo que estuvo pasando en el juego de estrella, la, el All Star Weekend. Anuel metió cuatro puntos en las celebridades y dio 70 fouls. Diablo, sí, Dios más faute. ¡Que huevo estrella, cabrón! Es que él veía todo esto que eran los mirados como te cachis. Mire, cabrón, mire, cabrón. Estaba para retirado con tu cuerpo. Flow, flow preso, ¿viste? Sí, pero aguantaba, pero aguantaba en el piso. Y después decía, tranquilo. Déjame decía tranquilo, tres chotas, tres chotas. <laughs> Ah, Fauter, chota, anyway, vamos, vamos. Por no que nadie fue con el pelo de colores, ¿sí? <laughs> Requisito, no querían a nadie de colores allí. en O sea que ni Roma no podía entrar. No, la chota, Yo güey. vi un video en, en TikTok que un tipo el, el, a Noel está tirando y, y el tipo le dice, ah Noel, papi, ya Noel no, puso una cara de. Uy, y ¿Qué hago? ¿Qué hago? No le hizo así y después después le sacó los esto. Sí, lo no eh. cabrón. Te cagaste, papi, te cagaste. Sabemos lo tuyo. Sabemos lo tuyo, papi. Papi, tú estás allá adentro con su grito <laughs> de alto, pero es Mira, eh, bueno, moviéndonos de lo que pasó en la NBA este fin de semana, uh -huh. eh, vamos a hablarle un temita, ¿verdad? Eh, ¿Ustedes saben quién es? We, we got kick. El eh, chamaquito boricua que se llama Andrés, o sea, Andrés, o ni me acuerdo bien. Que es el que el que hace los trueques con las técnicas el contenido ah, de compra tenis el que se clavó a a Ochan a Ochan <laughs> chicos pero no en ese sentido bro que le, le sí, compró la un porque... compró una GZ en 100 pesos 50, 150, 50, en 50, en 50, 50. así y se la vendió un uno y medio para allá arriba pero, pero, 70. No, pero él, él se no, pasa no, con Ovi él se pasa con Obi Oíste Angelo eh DK eh Angavi se pasa con con Ovi no, 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 tratando. no es que se pase con él, es que. Lo contrató Hoy para lo contrató tener. para hacerle. Porque ah. el primero Como que Como el le... Mr. Boss. Exacto, el primero que él le hizo eso fue a Casper Mágico. Ah, también. No, no, él se lo hizo primero a Lugar. Ah, exacto, Lugar y a después Casper. Después Casper se lo hizo a. Y a ah. este cabrón no le hizo el Mr. Boss, a ese cabrón que estás hablando, oh. el de Miami. A Obi. a Obi. le dio. No, lo... él no le hizo eso. Le dio y dije, trae de. Sí, de pero no fue un Mr. Boss, porque él le pidió lo que quería. Exacto, exacto. Y entonces ahora habla Molusco. Que le dio unas botas de, de construcción, ¿no viste eso? No, no vi, pero mira. <laughs> Ojo, él le dice, Ojo, él le dice <laughs> checate él le dice, ¡vírate! Que tengo una, acho, tengo una grasa aquí que. chupa papi! Unas botas como así, seis 12 y, y Molusco, los ojos cerrados, así, ¡vírate! Pero no abra los ojos todavía. Y cuando le pone. Pon las manos así de frente y Molusco, con los ojos, cuando le pone las botas así, ¡ábralo! No, Miri, qué carajo es. Esto? Qué carajo del mundo. No. Una pavela cabrona, papi. Unas botas de esas de La Walmart, ley, Unas botas de Walmart, pero papi. Estrambótica. La ¿no? Tú sabes. El que se clavó a DK. pero y... por, por, lo, por lo menos ese chamaquito cumple con su. Con su lleva las tenis. ¿Entiendes? Ay, o sea, que tú quieres decir ya. que, que Ruski no paga las tenis. No cumple, no cumple. No, no cumple con su... Ah, de... no quieres que te clame, entonces. Por eso fue lo que te dijo Ruski. No, no, no. no. Ah, y tú dices el chamaquito. Es que por lo menos el chamaquito cumple y entrega los tenis. ¿Entiendes? Ustedes saben... ¿Entiendes? Eh, hablando, cambiando el tema así un poquito como loco. Estuve con Ruski hace poco. Y va a mandar a hacer una... Una canchita que para llevarte a ti y para, para romperte. Me tienes que ponerte loco. <laughs> Rompiéndote el orto. Y adiós, no. Era Papi de... Lo dije en otro idioma para ¿no? que la gente no entienda. ¿Qué estás tramón con las tenis? Papi, ¿qué pasa, cabrón? No. Pero tú sabes, palabra es palabra, papi. <laughs> Un código, ¿verdad? Tío? ¿Sabes qué? Olvídate de eso, papi. Yo no necesito eso, en verdad. Pero si la tienes por ahí, guardo. <laughs> Espera. Pues entonces, este, ese chamaquito, el de Wido aquí. Eh, Lo invitaron por un evento uh -huh. super close uh -huh. y, y el evento también estuvo compuesto con que Donald Trump zumbó su línea de tenis. Solamente hay 50 pares en el mundo y él le dieron creo que el 43, creo que era, 43-46 por ahí. Eh, tenis feísimo. Sí. En color oro, papi. Y, y con y la, la bandera peleadoría. de Estados Unidos en el tobillo, cabrón. Papi, pero bien patriota, bien patriota. Pero es historia porque es el primer mm. expresidente que tira sus su tenis. Papi, pero Ex-presidente y puede que sea de nuevo. Mm, tú eres troncita. ¿eh? Mm, pues Yo, no. ya me da si, verdad, si, legal, si legal, legal, legal. Era, si no estás, voto. Si estás viendo bien las noticias, ese muchacho, no, ese no va para ningún lado. No. Sí. Ahora mismo le, 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 le trancaron las compañías del por tres años. No papi, nada de eso, si sí, ese cabrón es billonario de cada... Pero Aquí me preguntaron, DJ, que tenis, tenis tienes puesta hoy? Chiquel? Papi, tengo la Is Night Electric Y eso no está en el mercado ni, No se entiende No la escapé, papi, ¿por qué? ¿Qué, es que, qué <laughs> Tiene la Rocky Balboa <laughs> La Rocky Balboa, En verdad, amable. en verdad, tengo un tenis. Anda, en mi, anda con la zapatilla, vos, En verdad, en verdad, tengo un tenis puesto ahora mismo. En verdad, no lo voy a enseñar porque a mí no me gusta roncarla así. Pero tengo un tenis que cuesta tres, casi cuatro, ¿entiendes? Ten cuidado, güey. Por ahí. Ten <laughs> cuidado, ten cuidado. Entiende. Mira, por aquí dice, viva Tron, yo soy Tim Tron. Y a diablo se activó Tron. Y por qué no compró las penes. De nada. viste. porque no es lo mismo apoyar a Tron que comprarle a Tron. Entiende. <laughs> No, el que apoya Tron es pelado. El que le compra es del billete. Yo no soy del billete. By lo, the way... Lo único que nosotros tenemos aquí es el Megatron. <laughs> Más Escucha. <na. risa> By the way, hablando de que de lo de Molusco... Zumba. Cabrón, a mí me gustó la tenis que, que él le consiguió a, a Molusco, mm. que es de, de estos que son pacientes... Que como que que, no pueden caminar. ¿Tú sabes o... la ortopédica? ¿No has tenido ortopédica? No, no. Son ortopédicas. No, tú dices que son, son delicadas. Son diseñadas por un paciente ¿Parapléjico? De esos como impedido. Impedido, como es impedido, no sé cómo, ¿impedido? Es impedido okay, pero okay. las diseñó, una, una chamaquita las diseñó. Oh, okay. y... Qué duro. Y. Nike Adidas que eran, no sé en verdad. No, eran como una, como una, Nike, era okay. una Nike. Pero, pero las la, la y... diseñó ella. ¿Qué color es? Link, tenía? Era verde, como un verde. Estamos aquí, lifa, estamos aquí. Está linda, 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 linda. Y no sé si esa fue la técnica que, co que costaba como 800, no sé. Algo así. Es verdad. Ah, pero tengo que buscarla. Tengo que buscarla. Mira, dice no me Omar mí, Lugo, mí, dice: porque? volvió Mosqui, papi, volvió, ya tú sabes. Antes que tú llegaras le dimos una piña loca. Porque todo el que falte el posca, piña loca. Uh -huh. eh, no, a ver, a salir a trabajar y eso, mala mía. Eri, para el próximo posca también va una piña loca. Ya lo sabes. Eh, oye, gracias a todos los que están Ay, dándose cita, gorillo. Recuerden compartirlo, dejar ese like. Eh, sigan a los auspiciadores que están ahí tagueados en, en la descripción, el Megatron el, el Ruski y ATV Drascarte, que es un grupo de Facebook. Sígalos, por favor. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el chamaquito? Para buscarlo de la TNT. Eh, we. De w. we eh, Como de w. No, we de nosotros, W. We got. We got. God. Mira, eh, Kick de... Pero yeah. no, aquí de niño Este, Kick este, ese. este Ese mismo Ese mismo, Jorge Andrés Jorge Andrés oh, andré. Sí, pero quiero la, Buscar la de tenis esa Busca, 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 ahí, seguirlo, busca, y, ahí, y, busca ahí. ahí Busca ahí, Busca ahí Pues hermano que... Este, las tenis de Donald Trump Hay 50 pares en el mundo Y en verdad, en verdad También fea No, no la subió aquí No, a tenis está en las redes A la subió Porque tú sabes que eso es contenido para Molusco Sí, sí. puede ser y, este, pues echar agua ahí, ¿verdad? Huy aquí, que tuvo esa oportunidad y él estaba hasta nervioso. Se ve en el video como que, ah, como que se colaron. Se colaron una foto, es este, verdad. Estuve con Donald Trump y, ay, ah, se la filmó también. Tuvo la oportunidad de que le pasara. Ese tenía y vale ahora mismo el doble de lo que la compró. Cómodo. Y, y eso sí, se la dieron 6'11. Y él es como 6'7, 6'8. Eso es coleccionable, obligado. Ya, La ponen en una cajita de cristal y que pasen tres años y vale tres mil pesos cómodo o cuando ah, se muera cuando se muera también que puede estar a punto entiendes que, sabe, <laughs> que, nadie sabe nadie sabe ¿entiendes? esta ley de dos, dos sazonazos la ley de dos sazonazos porque esta tú ley sabes de, que se sazona la piel la tú no hecho... sabías que se sazona la piel no yo sé que esta ley de ponerse dos pelucas más y ahora <laughs> <laughs> cuando se hacen los tanis ya se quiere quemar papi mm. parece que se echó sazón encima porque se pone como color sí, sí. naranja cabrón o sea, una loquera bien dura. Anyway, eh, volviendo a otros temas, tenemos un tiktokero aquí, que este tema es más teoría conspiración, que pues, pronto venimos con, con cositas así también. Eh, dice este tiktokero, asegura ser un viajero en el tiempo atrapado en el 2027 y dice que es el único sobreviviente. a diablo! Y hay un video, hay un video para que no, no lo. No me voy a compartirlo. Como si él grabando el sitio, como que, mira, estoy en Italia, creo que es de Italia él. Sí. Y sale como que caminando, pa, grabando, mira, como que no hay nadie, grita y no hay na, como que nadie. Y se ve como un pueblo eso, estilo Italia eso. Y Dale. está cabrón, en verdad. Pero <laughs> en, en verdad. ¿Qué tú crees de eso, DJ? En verdad, yo he visto muchos mucho, mucho videos así, de gente así como que están solo en el de eso. No le creo mucho. Pero, ¿cómo que está solo? Porque no entiendo. Como si fuera la una persona viva. Claro, que va caminando, abre las puertas y todo y, y no hay nada. No, no, mismo ahora mismo un, un decir, cuando pasó la pandemia, o sea que todo el mundo estaba en gaveta, que tú podías gritar y todo el mundo estaba en Algo así, como si fuera pasado algo. Pero ¿y, y él ¿dónde fue ese, se, pero se el, el video para atrás o cómo fue la vuelta. El, el, bueno, él asegura que, 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 él, que él viajó para atrás, que él, él dice que estaba eh, atrapado en el 2027, pero en... en como que él viajó para acá para advertir, no sé sí, qué. Porque claro. el título está como que raro. Como es que él viajó. Que está gente, atrapado acá. en el 2023 y estamos en el mundo. Él asegura que eh. está atrapado en el 2027 y como que él viajó para el, para, para el pasado. O sea que quiere decir como que un el viaje. El 2027 era un viaje del mundo o algo así, no sé. Que puede pasar una tragedia, Puede no ser, no se sabe. Puede ser. By the way, he visto un par de sitios que volvieron a poner mascarilla. Sí, yo también, ¿verdad? Sí. Eh. He visto bien. Que... Mano, ¿qué te puedo como decir. Como si hubiera evolucionado el virus. Eh, la la una no pandemia, nada, una ¿La pandemia no sé ahora Ay, la economía no la aguanta ¿tú? No va a tener que tron, un poco y tú tú esta de pronto guerra y toda esta vuelta muchacho. sí, no, sí Trump va a tener que darme de peso. Hasta <laughs> <laughs> Trump papi si te llega esto I don't know if you in island, you know but if <laughs> you come, call me please you know money 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 and the money cash. talk money talk money the bank you know Please, no, no cobrar en the taza, please. <risa> <risa> por favor. Por favor. <laughs> Quítese eso. Coño, por... <laughs> <laughs> eso sería one alivio for me. One <laughs> <laughs> alivio. <laughs> <laughs> ¿Tú quieres una pastilla, Alif? Sí. Un alivio tú quieres. Caro, Mira, ya, ya, póngase en serio, siervo, póngase en serio. Mira, este mano, pues sí, ese viajero en el mundo, supuestamente, una loquera no era En el broma. tiempo, papi, tiempo. En el tiempo, no. En el mundo, ¿En no, el en el tiempo. mundo exacto, no la mía. En el mismo mundo, pero en el tiempo. ¿Tienes? Pero no en el mismo tiempo también. No, no. Pues está el 2000... <laughs> Él está atrapado en el 2027, hablando en el 2024. Como dice, tres años oh, después. Okay. O sea, como que los archivos de TikTok... Están... Ese cabrón lo que viró para atrás fue porque amó una gata en el 2027 lo dejó. Se y... enamoró de una boricua. Se enamoró de una boricua y ya tú sabes, no quieres saber. Pero a mí hay que chequear en qué dispensario está capeando ¿sí? <laughs> Está comiéndose la comida de, este, no, la de Bulbo. La gente vino, la de la ahí. Porque en verdad, en, en, en verdad. Eso está bueno, ¿viste? ¿sí? Hmm. Si, yo fuera, como, si, yo, si me gustara ese viaje, yo, yo es lo estoy tirando. No te toca perder esa vuelta. Es como ahora mismo. Se habla que hay una civilización en el, en el Antártida, ahí sí. arriba. Que hay un, un bloque de hielo. Pero la Antártida no es abajo. Oh. Arriba. Eh, eh, no hablemos de eso porque yo empiezo aquí a hablar y a pecuar <laughs> y mierda. Abla, y abla, mierda arriba, y abla, y porque es que yo he visto muchas cosas. Porque porque supuestamente es que la Antártida es el, es el esto, sur, ¿no? eso. Supuestamente es esto. Pero, como, lo, lo, como ponen. Ok, ¿cómo te explico? Como está supuestamente el mundo. La Antártida queda abajo. Pero no, no es así. Supuestamente el mundo es así. No, no vámonos de eso, que okay. yo voy a hablar lo que era por aquí. Habla, habla, habla. Sí, en en, 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 en el... el último mapa que se ve bien, bien, supuestamente, en el 1866, creo que hay algo así. Se ve. Como así, Puerto Rico par de isla bien cabrona y un bloque así como esto, gigante de hielo. Supuestamente. Pero ¿y, y, ¿Y por qué en el Polo Sur nadie puede ir para el Polo Sur? Supuestamente. Porque... Aquí, cállate, cabrón. Supuestamente, supuestamente, supuestamente. El verdadero mapa es el que está en la en la ONU. El símbolo de la ONU, ese es el verdadero mapa. Ok. Si tú lo ves, tú ves todo sí, como, tres, son, como son tres. Vamos a, buscarlo. Vamos, a buscarlo. vamos a buscarlo aquí en. Es como, que, es como que el mapa se ve como media, dos medias lunas. Qué bueno y... que no vino aquí el tío de este, ¿viste? porque si no me hubiese acabado. <laughs> de la ONU, ONU. Ajá, vamos a ver. Hay, hay, hay áreas que tú no puedes pasar. Ok. Y no todo el mundo. Ese es el mapa de la ONU. Exacto. So, el mapa de la ONU es, es Atlántico eh, o sea idea. que nosotros somos planos, exacto. Al parecer. Y no pero plano. somos planos pero redondos. No no planos. Esférico. Como no. esférico? Es como. ¿Cómo esféricos? te explico? Somos como 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 esto, cabrón. Por decir... Pues plano pero redondo. Exacto. Y uno puede dar la vuelta porque somos, somos redondos. No plano así para abajo. Campo. Es que eso cabrón, no me deja hablar, cabrón. Zumba, zumba, zumba. no, 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 okay, es, es América. Sí, ah, ya no, entiendo. Este es Estados Unidos. Aquí está Rusia. Este es África. Este es África, no, eso hay vuelos que no, pueden no, 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 aunque nosotros lo vemos no, no, tan cerca en, el... en la bola esférica, no, pueden salir no, la no, distancia, la Porque no, es la no, que no, en la, fe... en la bola esférica. Mm. Ajá, y qué pasó, el Antártida está acá arriba en el norte. La Antártida es el borde, ahí. el borde. Oh. Entonces, el, 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 el medio es tierra nueva. Donde nosotros de no, bueno, nosotros, lo sabemos, lo bueno, nosotros no sabemos. El gobierno es lo que desalta. Ay, cabrón, déjame, cabrón, de verdad, porque estoy <laughs> verdad, cabrón, estoy intentando decir nada, cabrón. Vamos a decir este cabrón. O sea es que aquí que vive Santa Claus. Exacto, en el medio. Por eso es que llega a todo el mundo, cabrón. Ah, ya entendí. Uh -huh. Qué duro. Me gusta, me gusta. Digo, oh. eso es lo que yo he escuchado, ¿entiendes? Y he visto, y con, con pruebas científicas y mierda, pero cada cual. Con sus creencias. fiel del día, cada, cada cual. cual <laughs> pues está bien raro eso, el, el viajar en el tiempo ese. Es raro el, el tiktoker ese que se meta a lo que se está metiendo, Vapi, ya tú sabes, por no, el pero, loco. Bueno, uno puede creer también, ¿tú me entiendes? Porque mira el TikTokero ese que es. Que va, es con gigantes. El problema también es que, cabrón, que en la Antártida no puede entrar nadie, cabrón. Oye, no, Antonio, yo no sé, por eso entrar. me puse el tema. el Antonio dice, Oye, a, te, a lo Antonio. mejor ustedes piensan que es chiste, pero Digga tiene toda Oye, razón en esto. Es que eso es lo que le estoy diciendo, que por eso puse el tema. Y, y lo, lo del Cabrón, lo tienen demasiado de muy close. Ah, yo cabrón, no sé. No, y yo, yo he escuchado y... mucho que en la Antártida, los gobiernos principales Tienen base y cosas así. Y Estados no puede Unidos ir. tiene base. Y Rusia. ¿Qué? China. Y que nadie puede ir, le ¿eh? Oye, son. Pues vamos a ponerle de 100 personas un ejemplo de alrededor del mundo entero, que son los que están. Sí, pero un ejemplo, a, un el, número lo ejemplo, curioso es que nadie, nadie puede, puede ir. Nadie puede ir. No, una distancia, escucha. tú puedes ir, pero una distancia que no, pasa... es que No, no es que puedes ir. Tú no puedes ir. No, todo el mundo. Es que tú tienes que hacer un. O sea, ellos tienen como, por decirte un, un paquete. Y acceso. nosotros te vamos a llevar. Ellos son los que te llevan. No es que tú vas a ir con tu barco tú mismo, <laughs> o con tu avión, porque no, si eso es congelado... El... hubo uno que lo hizo. Ellos el te video. van a llevar. Sí, no, yo sé. Yo Hasta sé. Un cierto, este punto, Limiten. obviamente, Ajá. para que tú no veas más allá de lo que pueda haber. Ah, yo sí. Puede, es que puede haber muchas cosas que nosotros no a lo no mejor no estamos, no estamos, este preparados preparado para, para visualizar o para entender, ¿entiendes? Allá, ya, cambiemos de tema, cambiemos de tema. Dice, Me cae bien DK, hace más sentido que muchos, eh, dice Anthony. Y es como otro también, está viéndolo, este, hace como una semana y media, un científico que lo, lo contrataron para pa hacer una, una investigación de un hongo marino y salió, salió a, re, a reducir, que era una base como si fuera un mundo allá abajo. ¿verdad? Y tenía tres: tenía el, la plataforma B, A y C. Y él, nada más, él decía que él nada más tenía acceso a la A y la B. Y la C no era bien... Era prohibida. Eh, a mí me gustan todos esos temas. A mí me encantan este, esos temas. ¿no? Yo no sé por qué, ¿verdad? Los gobiernos se empeñan en ocultar de esas cosas. Yo entiendo que la gente no está preparada para esas cosas, el pero... pánico, ¿eh? papi? El pánico. Yo a mí no me, me molestaría nada de eso, de saber... Uh -huh. Pero mucha gente entra en pánico y... Vamos a hablar un poquito más de historia. Las pirámides. Ustedes... Yo, mira, yo... He llegado, a mi mente ha llegado una idea de, de que cuando construyeron esas pirámides, la tecnología estaba bien adelantada. ¿Era, y, otra, era otra civilización. Sí, pero ahí es que voy. Uh -huh. La tecnología estaba bien adelantada y pasó algo que. boom Se llevó todo el mundo. ¿Cómo ponerle? Esto es ficticio, pero como que un tano desapareció todo y como que la humanidad volvió a, a renacer. Porque. Si tú te pones a ver, hay muchas películas que te dicen, como la misma de Thanos, que en la, en la última él dice, ah, ya yo no voy a dividir, ahora yo voy a desaparecer todo, voy a purificar todo para que nadie se acuerde de lo que era antes. Si pasó algo así, no, Thanos, pero si se, se murió la civilización y nació otra civilización, nosotros, por ejemplo, que no sabíamos mm. nada del, del desconocimiento, solamente tenemos la evidencia de que se quedó enterrado, whatever. Ustedes... Pueden llegar a la idea de, de, de tener, ¿sabes? De estar de acuerdo conmigo de que, de que eso pudo haber pasado. De que yeah. las pirámides la construyeron con una tecnología que se fue extinta yeah. y no sabemos cómo fue que la hicieron. Tú sabes que nosotros, 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 para nosotros, para la ciencia y todo, nosotros, la mente, no la, no utilizamos el, el cerebro completamente. Sí, porque no nos necesitamos. ¿Entiendes? Pero para esa gente, esa, esa civilización utilizaba. El, el, el cerebro completo, cabrón, ¿entiendes? Si tú vienes a ver, han encontrado eh, momia, no sé cómo le llaman. Sí, momia, Las momia, momias. Momia. Momia, ja, momia. la momia. Que tienen los cascos, cabrón, como así para arriba. Sí, sí, yo lo he visto y tú sabes que. Tú sabes cómo supuestamente rompen esas teorías. De que ellos desde chiquitos los, iban poniéndole unas cosas como unos gorros apretados, así, para que se les tirara la cabeza. Pero como voy te digo, yo estoy contigo, no te estoy contradiciendo. Te estoy diciendo cómo los gobiernos o las noticias manipulan para que tú, tú creas que fue que desde chiquito lo estaban... Eh, esa... Ok, madre mía. Uh -huh. en, esa, en esa misma pregunta de manipular. Mala mía, sé que estamos en el Estado, uh -huh. pero... ¿Disney World? ¿Nos manipulan las noticias en cabrón para que no salga tantas cosas que están pasando aquí? Puede ser. ¿Tú me entiendes? Y otra cosa también. U Ustedes sabían que Egipto era una de las civilizaciones mucho, pero muchos años adelantado en, en, la, en, en, lo, en lo de médico. En lo de curandero y esas cosas, estaba muy adelantado a su tiempo. Sí, sí pero no, no es nada más eso. No, en, el to, no en, es todo. En, en lo otro, en lo de mirar hacia arriba y, y ver qué estrella, qué es, eso esto. es... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama eso? No. no hay que... No hay que eso. Geografía en la Tierra. Que. Sí, geografía. Búscalo ahí, que tienen teléfono. ¿Cómo se llama? ChatGPT. pon ya, ChatGPT. No, pues ellos hey, hey, Es que si tú ves las pirámides, eh, 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 ellos eran astrónomos. Exacto. Astrónomos. Astronomía. Si la tuve, astronomía de, si era, de ellos era avanzada. Avanzada. Dicen que nosotros no tenemos esa, esa capacidad todavía. Por eso ahí es que yo voy a lo, lo que, que yo iba es que... a decir. Que imagina que esta, esa civilización, civilización, estaba tan avanzada y de momento, ¡fum! desapareció todo. Y solamente nosotros, que somos los que estamos ahora, tenemos la evidencia porque lo descubrieron que está ahí puesto. Pero tú sabes lo que estás diciendo eso, que no tenemos la de esto avanzada. Tú sabes lo que no había antes, que había, que hay ahora mismo. Antes era un solo gobierno. Aquel era Egipto, mandaba todo Egipto. Ahora no, aquí ahora Estados Unidos, India, esto. Sí, sí, pero sabes? mira estaban estaba las pirámides de Egipto. Ajá. Pero están las pirámides en México, hay pirámides en México. Sí, pero eso son, ¿sí? esos son, otra, esos son otra, otras civilizaciones. Pero, pero las la de los mayas, las de Ateca. los mayas. Si tuvieras ver los mayas también, también. Hay muchas cosas que tienen similitudes. ¿Entiendes? Hay una teoría, no me acuerdo el nombre, que si tú pegas todos los continentes, hacen uno, uno un, un, solo, un... Un, solo, un solo pedazo de tierra en grande. Sí, parece como si se hubiese separado. Craqueado. Hoy día, como, exacto. Como, como, si el, como, como, si el, como si el mundo, el magma fuera tratado de... Como, de como de si alguien le hubiese dado un puño y... Exacto, uera, se el magma de, de adentro, ¿sabes? Pues y... dicen que cuando estaban todos esos juntos era que estaban esas civilizaciones uh -huh. avanzadas y por eso es que hay pirámides. Toda, eh, toda, pero, toda viéndolo, pero viéndolo como está ahora mismo, como está ahora mismo, todas las pirámides están en misma dirección. Uh -huh. Sí. ¿Entiendes? Se conectan. Es más, mira, tú sabes, tú sabes por qué yo siempre he creído todas esas teorías y esas cosas. Porque yo soy bien fanático de los juegos de Assassin's Creed. Uh -huh. Y papi, son diferentes sitios y te dicen cosas y tú dices, diablo, ¿será verdad eso? Que si las pirámides fue a esto, que si el faraón tal aquel vivió tanto esto, hizo esto. O sea, aquella civilización tenía para sus tiempos, como los egipcios, uh -huh. que eran uno de los mejores en, en la astronomía y en lo de médicos. Que eso tiene otro nombre. es la salud. En la salud. Imagínate, en lo, para las mujeres ponerse salón negro... Y va a maquillaje y tener un pedo. Cogían, que sé, sí? y excrementos de, de, de cabra. Los excrementos. Sí, pero ellos usaban pelucas también. Sí, eso sí. sí ellos claro. usaban pelucas. Y había un montón de cosas. Pero, ¿tú ah, y como <laughs> ellos embalsamaban a los muertos. También. Papi, que todavía sí. los encuentran. Las, mo ah. las mo momificaciones son intactas. Sí, demasiado. que Ellos están adelantados en eso muy brutal. Sí, demasiado. Y, y, y ya que estaban los mayas. Volados. Papi, los mayas, los, los, los calendarios. Papi, ahora mismo nosotros estamos usando el calendario que ellos dejaron. Que lo dejaron incompleto, porque si no. Sí, ya lo, mil... hay, ya lo que hay que completarlo, seguir, seguir copiándolo. Pa, 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 Coger la computadora. Sabes, de... Cada cuatro años, un pobre no tiene un, un día más. Sí. Copy, copy paste, copy paste. La teoría más, que ¿viste, que más creyente, que, mucha gente la cree más, que la civilización más avanzada de todos los tiempos eran los de los de Atlantis, los que se hundieron. Ah, Supuestamente Ay, decían Atlante. que pero eso es, eso ellos es, eso. tenían prácticamente conexiones con. como de la gente no quiere creer? Con los alienígenas. Que está muy avanzado. Esa es la, la teoría que. Papi, el, hay una película que usted sabe que adelante, la película. Sí, la de muñequitos. Eh, y va muñequito, a y es de, y, y de muñequitos, pero eso literalmente te están diciendo qué pudo haber pasado. Es más, hasta Entiendo. te hablan de, de, del monstruo de la Biblia, el Leviatán. En esa película te lo ponen sí. como. Si fuera una, un, mm. un de estos de piedra. De hecho, si yo cojo el tan ahora mismo, me lo como en un barbillo. Eso. Tienes que. Ancho, tienes tener que, cuidado. Te que, tienes teo, que tener cuidado con el relleno. <risa> <risa> tienes Uy. que tener cuidado con el relleno. Que es lo que era, ya lo, pero en verdad tenemos que seguirle haciendo estos cosas. Cuando lo primero que yo era, busquen a, a Salfate y a Andrew que el boricua. Y hay otro más que se pidió el nombre. ¿Tú sabes de... quién podemos invitar a hablar de esas cosas? Además de tu tío, este Pichi, este, tu primo, este. Yochua. ah Yochua, Joshua, Joshua sí. en verdad. ¿tú sabes, tiene... qué, Tú sabes que él venía el otro fin de semana. Este ¿sí? fin de semana, perdón. Pichi ¿Sí? Sí, sí venía. Y yo le dije, cabrón, yo me tengo que ir. Tienes que cambiar el pasaje. Es medio que iba a tratar de, de, de cambiarlo para cuando yo vire. Para sí, pa sí, sí eso. En verdad, esos dos demonios aquí. Ahí. Esos ay, dos demonios. Ah, sí, sí, sí. Demos ¿no somos nosotros. Pero, pibes, dos... <laughs> este, ahí, ahí, papi, debatiendo, me tiro así para atrás y digo, ¡Wow! ¡Qué película! ¡Pásame el pop Me destrucutante, <laughs> me no, no, en verdad tienen mucho, 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 mucho. Es que, que hablar los dos y tú sabes que de bichi desde chiquito se sentaba con nosotros a hablar. Y... Papi, yo me iba a ese viaje de miedo y todo. Y, y es como, sí, es como pero, el, el océano. El océano nosotros lo que llevamos es como un 10% nada más. Es que eso es lo triste, que no tenemos ni el 10% todavía. Es como un 10%. No sabemos ¿Qué hay, qué hay en el mar. Ajá, Ajá. Lo que era. Quieren ir para arriba y no saben lo que hay abajo. Pero, Pero es que, claro, ¿sabes lo que, es pasa, que ¿sabes? yo soy sincero, yo prefiero ir para arriba porque allá abajo papi si dice, los no animales te van a llevar como... ¿Tú no sabes, tú no sabes lo que hay. más, más lo que dice la Biblia, que el leviatán vive en el, en, el, en el mar. Tú sabes. Eso. Sí, pero vive en el mal hasta que lo coja Y Cuando lo coja Dickay, se lo va a comer. Ja, la, la, la. La, la, la. Lo primero que vamos a comer son las palancas. ¿Eh? <risa> le <laughs> vas a sacar el relleno, le vas a sacar el relleno. <laughs> a mí no me gusta mucho lo del medio, pero... <laughs> pero. Pero le puedes comer el gustito. No sé, al menos que sepa sushi. Ah. Ah, si te lo come. Come crudo, ah. tú comes sushi, pero ¿Te ¿Te comes crudo. Es que yo en verdad he comido bastante sushi y yo soy malo en esto. ¿Te lo comes crudo. No. <risa> <risa> Me gustan los sushi cocinados. <laughs> ya le gusta el crudo, cabrón. Ten cuidado, ten cuidado. Dice que ahí no cambia dice Steven. <laughs> <laughs> Coño, pero qué dura esa. tela. llegó el príncipe. Cody, Cody. Zumba. Vale, ¿y supieron lo de Harry Potter? Uh, cambiando el tema, cambiando el, de Carlos, el tema. Carlos, eh. déjame tirarle algo a Brian antes de cambiarlo. Es Oye, este, Prince, si tú ves el Leviatán por ahí, ¿quién empieza a comerte, la palanca o lo de adentro? Él <laughs> <laughs> llegó tarde, él llegó tarde. Llegó tarde. Oye, te, pues sí, este lo de Harry Potter. Para los fanáticos full, full de Harry Potter. Cuenta, cuenta, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues mi gente. Va a ver Harry Potter por más de 10 años. Para algo, para algo. Van a hacer 7 seasons de los libros, los 7 uh -huh. libros. No sé cuántos capítulos van a hacer por la season, pues no lo han dicho todavía. Pero va a haber eso. A todos esos fanáticos como y Disquey, Papi. Y muchos por ahí que están en. En verdad, si yo fuera, si fuera del de mundo de Harry Potter, ¿tú sabes qué yo sería? El creador de varitas. ¡Bum! <laughs> ¿Qué dice que es el Leviatán? Papi, el monstruo de adelante papi. ¡Ay, bendito! Sale en la Biblia, sale en la Biblia. Y sale en la Biblia también. Mira, pero mi pregunta es: ¿por qué tú te, te gustaría ser el que crea las varitas de Harry Potter? ¿Qué quiere? <laughs> ¿Por, qué qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué te gustaría ser el que crea papi, la varita? Papi, porque yo, viendo a la persona, sé, voy a saber qué... ¿Qué varita? ¿Qué tan largo tiene la barita? Papi, ya estar poniendo cosas en mi boca, <laughs> papi. ¿Qué? Vas a ser un catador de varitas. <laughs> ah. Dice, de una falta de respeto, ¿el qué? ¿Y ¿En la, ¿Qué la capítulo don... de la Biblia? ay, ah, yo no sé, eso dijo Mosquito ahorita. Sí, Mosquito sí, no, dijo sí. eso, yo sí, I repeat. <laughs> Press tú este, papi, pa, no, porque en verdad sería, es, viendo, Myfoy, ¿cómo se llama ese hueputa? Draco, Draco Myfoy. Draco Myfoy, viene por ahí. Pa. Yo lo veo y le digo, este le tocará... Eh, Con niño eh, de dragón. Eh, Pum. El eh, tiene que buscar ah, el, en, en los versículos de Job. En los versículos de, de Job. no de Job. Job, perdón, Job. Disculpa, Job. Job no sale. <laughs> no, no. Tiene que buscarlo. Y también Isa Isaías 27 habla de él también. ¿Y sabes qué sería yo? Yo sería de, de Slytherin. ¿Por qué? Por... Acho, ¿Por coger la culera? No, y <laughs> mi, mi color favorito es el verde también. Oh. ¿Entiendes? Y yo siento, yo siento, yo siento, ¿verdad? Que fine, Harry Potter de... De, de Gryffindor y qué sé yo, es el logo más apreciado de, de Harry Potter. Pero Slytherin es un... Un lobo poderoso, ¿entiendes? ¿Pero por qué? ¿Por la culebra? Por, por, por los grandes, grandes este, magos Mago que, que han oscuro. salido de ahí. ¿Que han oscuros. salido oscuros? Está bien, cada cual con lo suyo, pero... <laughs> Mira, Brice lo que dice. Que le molesta porque Harry no murió. <laughs> o sea, él murió. No. Lo que pasa es que usaron Papi... las siete fuera del dragón y lo revivieron. Es <laughs> verdad, <ya, lo, risa> en verdad. En verdad la, la Harry, Harry murió. Lo que pasa es que Harry... Es el único que... No, Harry y Dumbledore. Son los únicos que han poseído las tres... Las tres eso, la, la varita. Dumbledore el... fue el primero, pero, pero, pero... La, no le pertenecía a él la capa, le pertenecía al papá de Harry. Okay. Lo que pasa es... Yo, papi, yo me chupé los siete libros. Los ocho, porque mm, ya, si me me la, me me ya me se lo chupo. Pareo, pareo Me siento como celoso porque tú me no Si, si, si no me equivoco, <laughs> no. Eso, no, eso no pertenecía a la, a la generación del Papa de Harry Potter, la capa. Porque ellos eran tres hermanos de la, Escucha, de la historia. Escuchen, escuchen, escuchen. La historia es: La Muerte cogió estos tres magos hermanos y les, les, les dio uno osequio. Uh -huh. Lo que ellos pedían. Lo que ellos pidieron. Eh, pues uno dio la, la, lo, que que lo que le guste el poder, lo que le gusta a DK y la varita más poderosa. Exacto. <laughs> A uno le dio la piedra de, de, de la resurrección. Esa es la que tú tienes cuando estás en el baño. Exacto. <laughs> Lo único malo es que no revive y la, nada. Y la, otra, <laughs> y la otra es la capa. La tuya, la es... que los, martes, los lunes no viene. <laughs> los lunes no viene. Pues la cosa es que esos tres, esas tres este, reliquias de la muerte. Eh, el primero, el de la varita del poder, se fue roncando por ahí. Ah, yo tengo la varita más fuerte y se fue un duelo ahí. Y, pa, 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 pam, y mató a alguien. Y vino alguien por atrás y lo mató y se le quedó con ella. No, Exacto. Lo, lo fue durmiendo. Lo fue Exacto. durmiendo. Uh -huh. Entonces la, la, la piedra la cogió el, el segundo hermano. Para revivir, yo no sé quién de la a, familia. A, no, 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 a su, no a su amor. Esposa, a su amor del de más allá, que ya estaba eh, muerta sí, Cuando amor. algo no pertenece a, 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 ese, a ese lugar, no, no re, revivió, la revivió. Pero, pero la revivió triste, fría. ¿por no amarga, de la porque la un zombie. Este, seca. Zombie, eh, zombie, zombi, se dice. Por darle <laughs> Como tu sentimiento. Fuerte, incontrolable. <ríe> <ríe> Y el último, el que, que burló a la muerte hasta que le, era viejo a... y le regaló la, a su ya. hijo. Porque ah, no. la muerte nunca lo encontró. Exacto. Pues la cosa es que ese hermano es descendiente de Harry Potter. Oh. Por eso es que el papá tenía la capa. Y entonces él se la pidió a Don Bulldozer, Bull se la pidió a, a James Potter para verificar, porque existen otras capas de invisibilidad, pero ninguna como esa. Uh -huh. Bueno, porque esa la, la hizo. Sí, un, la la mujer, mujer. Esa, esa es la, el, el velo de la muerte. O sea, que en realidad ya, es un pedazo usted, de, de, su, de, su de su tela, mujer. por eso es el tela. Exactamente. Velo. Pero que eso mismo es. Pues pero, la cosa es que en ese tiempo que él la estaba revisando, fue que lo mataron. Eh, o sea que, cabrón de Dumbledore si no hubiera cogido la, la capa, quizás el país de Harry Potter se hubiese cubierto y le tiraba un hechizo por, el, por la espalda a, a borde, Si o Le largo. hubiese hecho... Pero... ¿A es que... conozco, así no es. No es así. ¿Y cómo es? Se presenta. A, la no, cadabra. a, a bada, cadáver. A bada, a bada, Sí, pero tú a dada, dijiste patadas. Tú dijiste patas de cabra. Uh. <laughs> pues la cosa es que... Eh, Don Bulldog tenía ya la varita de Sauco y tenía la piedra de la resurrección. Uh -huh. Él tenía la capa porque era prestada, pero uh -huh. él se la devolvió, se la dio a Harry porque pero lo después, le eh, eh, so, llegó básicamente, él pertenecía. 12 años después. Sí, pero sí. el país se lo dice so, en tuvo, la película el el tuvo, en el el Cuando tuvo... fue la piedra filosofal, el, el país también se lo dice, como que te va a llegar un regalo. Por eso, pero él tuvo 12 años con las tres cosas. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí. Y el más que usó, pensamos nosotros, fue la varita, obviamente. Porque... Sí, porque ya era propiedad de él ya. Exacto. Pero Harry Potter, oficial, oficial, fue la primera persona que tuvo la ¿Tú no crees que, que, que mató y... al a, a mago de la barrita, que ha sido Tom Boulder? Que para esos tiempos. No, no, no. Él, no. Estaba, de, 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 él se la quitó, es un duelo. No, 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 Don Buldo no existía para cuando pasó esa historia. No, no. Papi, ¿tú sabes cuántos años estaban ah, Escúchame, Escúchame, sí, pero Don Bulldo no existía el... para esa época. Porque acuérdate, cuando Don Buldo era chaval. Ah, no, ¿verdad que se la.? No, 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 la barrita no, la tenía Green la primero. Grindelwald. Green Grinde Wood. Eh, el, el, de... el verdadero. El eh, baby, el baby de, la... el baby y, de y Don, Don Bulldo. Y, y acuérdate, y él se la quitó en la película. Los dos se están. Se hacían Y en la última película él se la quita. No, no, se la quita. Por eso es que Voldemort la tiene desde chamaquito. Esa varita. No, 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 no se la quitó. No, 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 no. sí, ese, ese es el problema. Que no terminaron Animales Fantásticos y no sale no sale como que va en realidad a terminarle eso. Exactamente. esa la quita no en la película, en los libros. En los libros no ha salido. Ellos pelean y, y no. eh, Don, Don Bulto lo, lo, lo lograba vencer y lo meten preso. Por eso ella es, la película sí, que pero, el le libro, la pero en la película ellos no, pelean pero, pero no queriendo va. pelear. Exacto, pero ellos vuelven a pelear en los libros. Sí, pero por eso fue que yo me quedé con las ganas de ver otra de Animales Fantásticos porque Animales Fantásticos te está dictando la historia que nosotros no sabemos de antes. Y también también quería saber por qué Nagini era una mujer y después se convierte en la serpiente el la, el... de Don Bulto no, no eh, la la, la serpiente de, de, de este de te sí pero no está completa por eso o yo quería ver una película más para la, la serpiente de este de del ¿De de sí pero, sí, pero era, era una mujer era una mujer que se convertía en en culebra en, en, en lo no mismo? lo que pasa es lo que pasa es que yo creo que él la él la, la dominó y la convirtió parte de él porque ella es de los, son los siete objetos ah no no de, no, de, no él la hizo después sí pero para hacerlo a para hacerlo Voldemort tiene que darle un pedazo de su alma y matar a alguien para convertirle eso en un horocru. Pero so que ella como que, que es como Harry Potter. Harry Potter tiene un pedazo de su alma, pero Harry Potter no estuvo con él. ¿Entiendes? No, no, no. El no. pedazo de su alma llegó porque porque era lo único vivo, lo que, vivo que había. Que quedaba, porque tío. él fue el horocruz que nunca eh, Voldemort planeó. Entiende. Papi Steven, yo también quiero ver una serie de Voldemort, de cómo se hizo, cómo cómo llegó a tener la nariz de, de culebra, entiende, cómo. Uh -huh. Sí, pero los lo aspectos de culebra lo explica, este, la, la creadora. Y es que cada vez que él dividía su alma, sí, sí. menos menos humano era. Por eso es que coge la, la cara de como Ay, de no, serpiente. no, pero yo, que, que, que lo, hago. una serie cuando, de él sería brutal. Ah, no, de, papi, de una. Cuando lo cogen, cuando cogen a, a, a Green que ¿qué se llama Green the world. Cuando lo cogen preso, a, está buscando aquí, es este, que, que se queda con la varita de él. Pues eh, no, don no, Bulldog sí, porque por don él lo venció no, no. Él lo venció sí, gracias pero, a no. don Bordor lo meten pero los libros en la película no, no hay. En, yo en entiendo en lo que tú dices lo que que es. nos quedamos con las ganas de que ese duelo pasara sí pero, pero vamos a decir la verdad la película de Almirante la, la tercera parte fue una basura fue una porquería sí, sí, fue sí. buena drama y sí pero el en taquilla se murieron el que hizo de Grindelwood no es johnny depp So, eso D eso es un el... punto, pero la drama está buena porque al final no, está cuando se va a casar el mogul con la rubia eso está un sentimiento sí, cabrón. pero lo que te quiero decir es el, el que el phillips que le metía Johnny D Ah, sí, sí. era muy diferente es no, que la gente se enamora de los personajes también A mí no y que es que él no hizo nada para igualarse por lo menos el personaje en cuestión de pintarte el pelo cabrón por lo menos Sí pero no saliste fue como él. si fuera como si fuera de, de las películas de, de antes de, de Goff y esa gente de Goff de Goff sí, no, papi. él tiene el, el, un mechoncito nada más él tenía que de verdad de verdad arte el cacatúa ese que se hizo Johnny sí. Depp ponte un ojo porque ese, ese era el aspecto de, sí, de, de él ponerse un ojo blanco Blanco. Si hasta en Harry Potter sale Grindelwald cuando se roba la varita de Chamaquito con un ojo blanco. Que ese actor es el que sale en Stranger Things. El que hace de ahí Anyway, Corillo, que no es el que él? están diciendo que tiene que hacer de, 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 de no, Snake. No, el que está haciendo Snake, que quieren que sea Snake el de Star Wars, el oh. que hizo del hijo de sí. No, 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 que venga solo porque la va la van a pagar a uno. <laughs> anyway, antes de irnos, Gorillo, lo que queremos explicar es que viene una serie de Harry Potter. Van a ver, va a estar más de 10 años desarrollando esa serie. Va a estar basada exactamente como los libros. Ya empezaron a desarrollar. Le, sí, lo, ya. sí. Supuestamente hay una foto del personaje de Ron Willy, que se llama Rupert como si fuera un maestro. Sale con el pelo rojo pero con blanco. Parece a Grindelwald pero con sí. rojo sale con su, su mochila de maestro así como saliendo de la casa la foto eso que se cabrón de verdad Supuestamente Verlo va, a ellos, pero ellos van a ser como Pero no siendo ellos, ¿entiendes? Pero en verdad en verdad H, hay cosas que Snake yo no yo no puedo ver a Rip Alan y él se murió ya, pero yo no veo a otro Snake que Pero no está cabrón que que todo el mundo hable de Snake ahora después de la séptima película pero es que. en la es... séptima papi? Pero lo que pasa que... es que en la, la película él fue siempre el personaje misterioso. Es que no es la película, es en los no libros. Quiero, si tú, ¿tú sabes que es lo más cabrón, es, es que yo soy bien fiebre, yo he visto tanto, tanto, tanto. Oite. Escúchame. Eh... ¿Qué has visto de mí? No, yo estaba hablando de Harry Potter. Oh. De ti lo que he visto. No, no me dejes me, me Así ah, si que yo no me juntos. Yo y él no me bañaba juntos. Sí, pero. Y tú también, no te estés haciendo ah, el varón. Sí, uh -huh. ya claro, ya 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 se hace. No, pero mira, lo que, lo que pasó en los personajes, el único personaje, el único actor que sabía todo lo que iba a pasar en, la, en las películas era Snake, Snake. Porque J.K. Rowling se sentó con él a explicarle su papel y lo que iba a pasar. So, mientras iban pasando las películas, la gente se enteraba. Mm -hmm. Pero el que sabía todo, 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 era, yeah. era él. Este, eh, Alan Rickman. Se llama él. Papi, y él y don para Burlo. mí, para mí, él. No, porque aguante, Don Burlow fueron dos actores diferentes. El de ah, no, la 1 y la 2 se no, murió. No, 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 yo que te digo en cuestión del. El, ah, el no, no, papel, la, el drama, la película. Sí, no, pero yo te el estoy drama. hablando del actor. El actor no, así, el que sabía murió. todo era él. Aguante, porque él fue. El primero fue de las primeras de Harry fue el, el de la primera de, de London Ring, que murió. Le pusieron a otro. No, otra. no. Él, él, él? Lo, él le querían dar el papel, pero el de de Ring es el de Magneto. No, no, no. El primero murió. Sí. El de no la moda. Y la grabación de la 2. No, a la una también la, la, la terminó. O sea, la tercera sí, la a la, la último sale el otro, ¿no? Porque no, 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 el el mismo, de, es el el como en Ring. Eh, eh, son dos actores. El primero murió. Sí, pero el que terminó de Gan, eh, Gandalf es Magneto. Sí, no, y a él le ofrecieron el de papel Potter. de. de. de Don Bulldog, pero él no quiso porque no se llevaba con el director. Exacto. Pero fue lo, ¿sabes? No fue lo mejor que pasó porque. Que estuviese vivo el otro, ¿verdad? Pero este, este le dio más, más... Más fuerza que el otro. ¿Por ¿Por el otro qué? estaba Porque aquí era, y ya, sí, ya, Ya estaba, estaba, ya estaba, sí, ya estaba sí, viejo. Ya estaba viejo, ¿entiendes? Y se veía así como... Como... Oh, yo soy el de... Yo soy el... ¡Codo, poco bro! Yo soy el tío de, de Mr. Burns. El... No. <laughs> el de los Simpsons. Muy anyway, Corillo. Viene Harry Potter para rato. Ya llevamos una hora y pico aquí hablando mierda. So, estamos activos. estemos que tirar las redes. Bueno, me pueden seguir en Facebook, Mosquipillar, y en Instagram, El Mosquitón. Bueno, a mí me pueden seguir en todas las plataformas como DK Snake, Slidling, whatever you want. Varita. Varita. Temido. The views, um, maybe you. you know, I, I don't know. I don't know. I don't know. Oh, shit. Ustedes pueden seguirme todo como en TikTok y en Instagram como soy ray abajo DK y en Instagram y en Facebook como soy DK. y esa gente de YouTube puk comenten allá abajo no sean tímidos entiende y si que hasta este punto fue porque te gustó ah Marna. que sepa Marna. bueno gorillo pues síganme en todas las redes como Angavi TV gracias a todo el mundo que se ha citado con nosotros comenten en YouTube dejen su comentario darle el like compártanlo. gracias a toda esa familia de Facebook todos los de TikTok, todos los de Instagram So, estamos activos, Gorillo. Venimos con contenido durísimo. Y te pendiente que el sábado estuvimos grabando el podcast con Joseph Gaby. Va a subir el jueves por estrategias del canal de YouTube. Eh, pero estamos activos, Gorillo. Eh, vámonos, vámonos por el carajo ya. sumo ¡Sum! Ese cabrón de gallego que me se compra esas tenis. Lo que <laughs> tienen que hacer. <risa> <risa> ¿O no le hago la varita. <risa> 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 qué puerco, qué puerco.